Había imaginado. Bueno, un poquito más alto quizá, pero... No la puedes pegar con jabón, Peter. Hay que coserla. Solo así queda bien. Y ahora que me acuerdo, eso de coser sombras, yo nunca lo había visto. Naturalmente que desde que la vi comprendí que era tu sombra y me dije, voy a guardarla hasta que regrese, porque yo sabía que volvería. Y así ha sido, ¿verdad, Peter? Después de todo, no podemos dejar abandonada su sombra porque acaba por perdérsenos. ¿No te parece? Pero lo que todavía no entiendo es cómo Nana pudo quitártela. Porque ella no es... Pero fíjate, no tarda nada. Ella no es brava, te lo aseguro. Es una nana encantadora, aunque papá dice que sería conveniente ¿Cómo que... habla? Sí, hablo muy... Anda, cósela ya, niña. Me llamo Wendy. María Ángela Wendy. Wendy, basta. ¿Pero cómo pudo Nana atrapar tu sombra? Se me echó encima la otra noche en la ventana. ¿Y qué hacía ahí? Vine a oír tus cuentos. ¿Mis cuentos? Pero si todos hablan de ti. Ya lo sé, por eso me gustan. Se los cuento a los niños perdidos. ¿Niños perdidos? Ah, sí, ya recuerdo. Son tus amigos. Ajá. Qué bueno que hayas vuelto esta noche, porque si no ya no me hubieras encontrado. ¿Por qué? Porque ya mañana voy a crecer. ¿Crecer? Esta es mi última noche con los niños. Pero entonces, ¡ya no da cuentos! ¡No! ¡No lo permitiré! ¡Vámonos! ¿Pero a dónde? Al país de nunca jamás. ¿Nunca jamás? Ahí nunca crecerás. ¡Ah, Peter, ha de ser maravilloso! ¡Oh, pero espera! ¿Mamá qué va a decir ya? ¿Mamá? ¿Qué es mamá? Pero, Peter... Una madre es una persona que te quiere, que se preocupa por ti, que te cuenta cuentos. ¡Cuentos! Tú serás nuestra madre. Ven. Espera un momento. Tengo que llevar ropa y dejarles dicho cuando regreso, porque no puedo estarme muchos días. Y luego tengo que... Oh, pero ir contigo. Me siento tan contenta que... Quisiera darte un beso. ¿Quieres? ¿Beso dijiste? ¿Y eso qué es? Pues, es esto. ¡Suelta la campanita! ¡Juan! ¡Juan! ¡Despierta! ¡Aquí está! ¡Carambolas! ¿Quién me jaló del pelo? Campanilla. No sé qué le pasó. ¿Qué tal, Peter Pan? Yo soy Miguel. Y yo me llamo Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Una luciérgana! ¡Un nada! ¡Increíble! ¿Qué está haciendo el duende? Hablando. ¿Y qué dice? Dice que eres una niña muy fea. Pues yo creo que ella es muy bonita. Bueno, anda, Wendy. Vámonos. ¿A dónde vamos? ¡A nunca jamás! ¡Nunca jamás! ¡Peter nos va a llevar! ¿A todos? Pues claro. ¿Puedo dejar a Miguel y a Juan? Con las ganas que tengo de cruzar mi espada con los verdaderos bucaneros. ¡Sí, yo quiero matar piratas! Está bien, os acepto. Pero respetarán mis órdenes. ¡A la orden, señor! ¿Y yo? Pero, Peter, ¿cómo llegaremos a nunca jamás? Volando, Wendy. ¿Volando?